about it. And I want to tell you something really from the deepest bottom of my heart. This moment, my message to the world, especially to the world, because the citizens of Israel know my opinion, and that's why I came here today, is I don't care about Gaza. I literally don't care. For all I care, they can go out and swim in the sea. I want to see dead bodies of terrorists around Gaza. That's what I want to see. I care about only three things. The first thing is I care about our soldiers, our dear, precious soldiers that danger their life every day and every night for the state of Israel. I care about the kidnapped men, women, and children that are now being abused and tortured in ways that no one can even comprehend. And I care about the one thing that will have to be, and this is killing and destroying Hamas from the face of the earth so the population of Israel won't live next to this kind of terrorism anymore. Podemos ver que el gobierno de Israel no tiene problema en pasar de las palabras a los hechos. Fuerzas de ocupación israelíes irrumpen en una casa en el campo de refugiados de Balat, en Cisjordania ocupada, y atacan jóvenes palestinos. Durante toda la noche y las noches anteriores, las topadoras del ejército fascista de Israel han estado destruyendo las calles de las ciudades de Jenin y Nablus en Cisjordania. Que recordar que Hamas no tiene nada que ver en Cisjordania. Si ese fuera el verdadero motivo, más allá de lo que vimos, la expansión de Israel y la limpieza étnica que han empezado desde 1880. Se ha ido, hermano. Nuestros hermanos se han ido a reunirse con nuestro padre. Por favor, no llores, déjalo ir. Una niña palestina consuela a sus hermanos tras la muerte de su hermano y su padre y les pide que le dejen ir. Ninguna niña debería pasar por esta situación. Hoy mataron a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi cuñada. Mi hermanito está herido. ¿Alguien nos ve? ¿Por qué no sienten nada por nosotros? Razán, 13 años, de Al-Tufaf, Gaza. Soldados de ocupación israelíes se ríen mientras hacen detonar las cargas que han colocado en una mezquita. Destruir la infraestructura en Gaza es un juego para ellos, ya que no hay castigo por tales actos en el ejército de ocupación. Recordemos que Israel ya entregó la concesión de explotación del gas de Gaza a la British Petroleum Company y que ya hay urbanistas y arquitectos haciendo la reconstrucción judía de Gaza. Después de una limpieza étnica de más de 13.000 palestinos nativos en la franja de Gaza, los soldados sionistas realizaron rituales y prometieron seguir cubriendo con la sangre de nuestro Señor a sus enemigos. Este es el sionismo, colonialismo, genocidio y fanatismo religioso. Quiero volver con mi madre. Mis dos primos murieron y yo soy el único que queda en la familia. Le pido al mundo que pare la guerra. Quiero volver a casa y vivir. Ibrahim al-Dahok. Un niño palestino de 13 años fue bombardeado por los sionistas en Gaza mientras estaba jugando en la puerta de casa. Perdió a toda su familia y le tuvieron que amputar un brazo. En solo 24 horas volaron una escuela de la ONU matando a más de 200 refugiados. Expulsaron a punta de fusil a heridos graves, bebés prematuros, enfermos terminales y médicos del hospital Al-Shifa. Bombardearon barrios de norte a sur, mataron a más de 1.000 niños, mujeres y hombres, 18 de noviembre de 2023. Además, quitaron la luz a un hospital que tenía una unidad de neonatos, es decir, niños prematuros conectados a incubadoras. Al cortar la energía, pues murieron. Ellos dirán 7 terroristas menos, nosotros diremos 7 niños, 7 bebés asesinados por el ejército de Israel. Desgarrador. Un padre palestino se despide de su hija pequeña, asesinada por Israel en la franja de Gaza. Y vemos cómo paramédicos atienden rápidamente a lo que Israel llama terroristas. Nosotros llamamos bebés de 6, 7 meses a los que hay que cubrir su rostro, porque el problema no es que los maten, sino que el mundo lo ve. Y mientras tanto la ONU, bien, gracias. Cientos de niños y niñas han muerto, están heridos o han perdido todo por la escala del conflicto entre Israel y Gaza.
dice la UNICEF. Esto no hace sino que blanquear el genocidio que comete Israel. No hay sanciones, no hay nada. Solo muerte y destrucción. Pero al final de cuentas parece que el mundo piensa igual que Israel, que los palestinos no son humanos. Israel le da 24 horas a la ONU para que se evacúe la zona norte de la Franja de Gaza. Según los cálculos de la Organización de Naciones Unidas, este ultimátum implicaría trasladar a más de 1 millón de palestinos desde el enclave. Los pocos que salieron también fueron bombardeados. Vemos cómo no tiene ningún respeto ni nada por leyes internacionales Israel. De hecho, no tuvo ningún problema en bombardear un centro de refugiados. 150 personas han muerto en un bombardeo israelí sobre el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza. Sin embargo, el número puede incrementar a medida que se encuentran cadáveres entre los escombros y las víctimas van llegando a los hospitales de la ciudad. Hamás cifra en 400 el número de víctimas mortales. Según varios testigos, tras el rezo de la tarde comenzaron a llegar un gran número de heridos a los departamentos de urgencia. La mayoría eran menores y mujeres. El ejército israelí ha anunciado la muerte de 2 de sus soldados en los combates en Gaza mientras luchaban contra militantes de Hamas y atacaban complejos subterráneos en el norte de la franja. Israel ha intensificado sus operaciones terrestres rechazando los llamados a un alto el fuego. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó el martes a su gabinete socioeconómico en Jerusalén con el objetivo de mantener el marco macroeconómico de Israel y proteger a los soldados movilizados por la guerra. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel aseguró que no ve cerca un acuerdo para la liberación de rehenes. El número de muertos en Gaza supera ya los 8.500 desde que Israel comenzó los ataques en la franja. Este es el reparto de África que se hizo en la conferencia de Berlín de finales del siglo XIX. Aclarar que Etiopía, que aparece aquí como independiente, corresponde a Italia. Pero las fuerzas italianas no fueron capaces de vencer la resistencia etíope. Etiopía no fue colonizada en 1896. El 1 de marzo de 1896, el ejército del Imperio Etíope derrotaba al italiano en una batalla épica entre las colinas de Adwa al norte de Tigray. La victoria etíope supuso el mantenimiento de la independencia del país y en hoy se celebra con orgullo la bravura de las tropas de Menelik II. El ejército abisino se componía de unos 120.000 soldados capitaneados por el emperador Menelik II, la emperatriz Taitu Betul, el Rases Príncipe, Weil Betul, el Negus Tekle, Hai Mahmud de Goham, el Príncipe Mikael de Wolo y la Princesa Alula Engida, entre otros. Aproximadamente 3/4 de los soldados contaban con rifles, además de tener 42 piezas de artillería. La columna dirigida por Albertone fue la primera en entrar en contacto con los abisinos a las 6 del 1 de marzo. Tras 4 horas resistiendo el envite etíope, Albertone fue capturado, escapando los sobrevivientes a la Brigada Arimondi. La Brigada Daormina intentó auxiliar a la de Albertone, pero no llegó a tiempo. Tras intentar retirarse hacia una posición más segura, la Daormina se internó en un estrecho valle que resultó ser una trampa mortal. La caballería oromo del príncipe Mikael los masacró al grito de Evalgume, Evalgume, Segat, Segat, sin dejar sobrevivientes. Esta es una representación, la imagen, que hizo un diario inglés, que mostraba el ejército etíope tal cual. O sea, simplemente una manta, unos escudos, palos y unos rifles. Es decir, a veces hay prensa que cuenta la verdad. Veamos algún ejemplo. La situación es catastrófica. Yo, sabéis, llevo muchos años cubriendo guerras. No había visto nunca nada igual
al escenario que se está configurando ahora mismo en Gaza. Es la cosa más terrible que uno pueda imaginarse. Conociendo además, como conozco Gaza, os lo decía el otro día aquí en La Hora, es una inmensa cárcel, la mayor cárcel del mundo a cielo abierto, y en esa cárcel donde la gente ya lleva hacinada, donde llevan bloqueados 16 años sin apenas recibir recursos, donde ya más de la mitad de la población estaba por debajo del nivel de pobreza, ahora mismo lo que ocurre es que todavía los están hacinando más, o pretenden hacinarlo más, y pretenden llevar a cabo lo que para mí es, os lo decía, una auténtica limpieza étnica. Israel está intentando realizar una limpieza étnica palestina en Gaza, como ya se hizo en el año 48. Es terrible. Como periodista comprometido, como Radio Televisión Española, que en nuestros estatutos se establece que tenemos que defender los valores de nuestra Constitución, los valores de derechos humanos, tolerancia, convivencia, es inadmisible. Yo no puedo entender cómo la comunidad, la mal llamada comunidad internacional, que en realidad es Occidente, no reacciona ante esto. ¿Cómo la Unión Europea puede permitir que esto esté ocurriendo? ¿Cómo no hay nadie, ninguna voz en la Unión Europea que se levante y diga: hasta aquí, Israel, no podemos permitirte que sigas cometiendo estos crímenes? He said that the humanitarian situation, quote, will only deteriorate exponentially, and that crucial life-saving supplies, including fuel, food, and water, must be allowed into Gaza. So the UN is saying you must do this. You are saying you're not going to do this. No, we're not saying that. He's saying doing it immediately. What I'm saying is what you're doing. No. He's saying doing it immediately. I got you. I'll tell you exactly what we're saying. I'm saying we will do everything for the Gazan people. Once and now, we demand immediate surrender, unconditional surrender of Hamas. If Hamas people come out with their hands up and clear their weapons, believe me, everything will be restored to Gaza. It is Hamas, in Hamas hands. Thank you for clarifying that, sir. I think we're actually on the same page here. You're saying that once Hamas leaves, you'll grant the Gazan people food, shelter, fuel, electricity, hospitals, schooling. And if they don't, and if Hamas doesn't leave, then they'll continue to starve and die in hospitals. You are defining for the international community right now collective punishment. You're saying until Hamas acts differently, the 2 million people in Gaza are going to be treated this way. And once Hamas acts differently, these 2 million people in Gaza will be treated better. That is exactly what collective punishment is. You're holding them accountable for the actions of others. That is the definition, the textbook definition of collective punishment, sir. Now, you may accept that that's what you want to do, but this is absolutely a contravention of international law. Well, I'll tell you exactly. No, if we pushed them to the wall, we're not pushing them to the wall. We want to open a humanitarian corridor so they can leave. But if Hamas... So that who can Hamas leave? So that who can leave? Citizens? You're saying civilians can leave, but only through the Rafah border, correct? At this point, yes. So they can't come... Because where else? Your country! They can come into Israel! I'm telling you one more thing I want to say. I want you to address that point. Don't just smile, sir, respectfully. You're saying you're making a corridor. They can go to Egypt. You're bombing them. You say you want to save them, but they can't come in. Do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right question. It's an important question. No, it is not an important question. Whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. I'll tell you one thing. Hamas is not the Palestinian government, okay? The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here. Don't equate. There is no way you can draw any symmetry. And don't equate between the occupied and the occupier. This doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kills civilians, so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record,
And this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. The real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle? You just condemned Israel for killing civilians and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, no, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business and how BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because Israel, what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. So I'm saying this just to say, Louise, perhaps this is about time we abandon this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. What is the solution in your eyes? International law. That's it. International. What does that mean? The equal application of international resolutions and law and legitimacy, as you did in Ukraine. Would you bring the Ukrainian ambassador here and start asking him to condemn some of his fighters? We need to fully and equally apply the rules that were created by the League of Nations after the horrors of the Second World War. We need to make sure that Israel is not the exception. It has been for the last 75 years. We need to make sure that nobody is above the law. Britain is renowned, Louise, for the rule of law. I think that's the solution. Israel is an occupying force. It is responsible to provide protection for the people under its occupation. And should they commit crimes and crimes against humanity in the coming hours and weeks, it must be held accountable by the international community and the international judicial system. Después de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como se conocía en ese momento, las naciones pensaron que era una buena idea organizarse para que no volvieran a haber conflictos de ese tipo. La Liga de las Naciones fue la primera organización intergubernamental mundial cuya misión principal era mantener la paz mundial, fundada el 10 de enero de 1920 tras la Conferencia de Paz de París, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Cesó sus operaciones el 20 de abril del 46 y fue idea de Woodrow Wilson, pero Estados Unidos no se unió. Curiosamente, las Naciones Unidas también fueron idea de Roosevelt. Los primeros objetivos de la organización, como se indica en su pacto, incluían la prevención de guerras mediante la seguridad colectiva y el desarme, y la solución controversial de controversias internacionales mediante la negociación y el arbitraje. Sus otras preocupaciones incluían las condiciones laborales, el trato justo de los habitantes nativos, el tráfico de personas y drogas, el comercio de armas, la salud global, los prisioneros de guerra y la protección de las minorías en Europa. El Pacto de la Sociedad de las Naciones se firmó el 28 de junio de 1919 como parte del Tratado de Versalles y entró en vigor junto con el resto del tratado el 10 de enero de 1920. La primera reunión del Consejo de la Liga tuvo lugar el 16 de enero de 1920 y la primera reunión de la Asamblea de la Liga tuvo lugar el 15 de noviembre del 20. En el 19, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, ganó el Premio Nobel de la Paz por su papel como el principal arquitecto de la Liga. La filosofía diplomática detrás de la Liga representó un cambio fundamental con respecto a los 100 años precedentes. La Liga carecía de su propia fuerza armada y dependía de los aliados. Victoriosos de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón eran los miembros permanentes del Consejo Ejecutivo para hacer cumplir sus resoluciones, mantener sus sanciones económicas o propiciar
un ejército cuando fuera necesario. Las grandes potencias a menudo se mostraban reacias a hacerlo. Las sanciones podían perjudicar a los miembros de la Liga, por lo que se mostraban reacios a cumplirlas. Durante la Segunda Guerra Italo-Etíope, cuando la Liga acusó a los soldados italianos de atacar las carpas médicas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Benito Mussolini respondió que la Liga está muy bien cuando gritan los gorriones, pero nada bueno cuando se caen las águilas. La Sociedad de las Naciones también estaba a cargo de supervisar el sistema de mandato. Los territorios bajo mandato eran antiguas colonias alemanas y territorios otomanos, colocados bajo lo que el pacto llamó la tutela de poderes obligatorios hasta que pudieran convertirse en estados independientes. Por ejemplo, el mandato británico sobre Palestina o el francés sobre Siria y Líbano. No deja de ser curioso que los territorios que pertenecían al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano que quedaban fuera de Europa se convirtieron en mandato, pero dentro de Europa sí obtuvieron su independencia. Siempre la visión colonialista europea de ver menores a los demás. Después de la Segunda Guerra, en 1948, se crea la Asamblea General de las Naciones Unidas, se crea el organismo. Estableció la Comisión de Conciliación para Palestina para ayudar a las partes a alcanzar una solución definitiva, reafirmando al mismo tiempo los derechos de los refugiados palestinos al regreso y la restitución. Es decir, ordena a Israel que los que huyeron de la Nakba en el 48 puedan volver. Israel no cumplió. O no cumple todavía, ni cumplirá tampoco. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, la UNRWA, fue establecido para la Asamblea General el mismo año. Más de 100 empleados de la UNRWA han sido asesinados por Israel en el genocidio que está cometiendo. Y no pasa absolutamente nada. En 1974 la cuestión de Palestina volvió a figurar en el programa de la Asamblea. En la resolución 3236 se reafirmaron los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia y la soberanía nacional, y el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares y a sus propiedades. Israel se ha reído de esas resoluciones. En el 75 la Asamblea creó el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. La cuestión de Palestina y cuestiones conexas han sido objeto de numerosas resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea en sus periodos de sesiones ordinarios, extraordinarios y de emergencia. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea le concedió a Palestina la condición de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Las cuestiones pertinentes del programa de la Asamblea y sus órganos subsidiarios, como el Consejo de Derechos Humanos, incluyen el desarrollo, el derecho de los palestinos a la libre determinación, su soberanía sobre los recursos naturales, ya les quitaron el gas, ya se lo entregó Israel a la BP, la asistencia, los refugiados, los desplazados internos, la UNRWA, los derechos humanos, los asentamientos israelíes que se siguen aumentando, aunque hay centenares de resoluciones de la ONU que lo impiden, y buscan el arreglo pacífico de la cuestión palestina y Jerusalén, entre otros. El Consejo de Seguridad ha establecido los principios básicos para el arreglo pacífico y negociado, conocido como Principio de Territorios por Paz, resoluciones 242 del 67 y 338 del 73, que Israel, con la complicidad de Estados Unidos, no ha cumplido. En reiteradas ocasiones el Consejo ha expresado preocupación acerca de la situación sobre el terreno, ha declarado la nulidad de las medidas adoptadas por el gobierno de Israel para modificar el Estatuto de Jerusalén, ha pedido que cesen las actividades israelíes en los asentamientos, determinando que carecen de validez jurídica, ha reafirmado que aplican los derechos palestinos sobre los deportados, pero Israel hace caso omiso y como cuenta con la complicidad de Estados Unidos, no tendrá ningún problema. El Consejo ha pedido reiteradamente la reanudación inmediata de las negociaciones en el marco del actual proceso de paz de Oriente Medio, con el objetivo de lograr un pronto arreglo definitivo entre las partes israelí y palestina.
El Consejo afirmó la visión de los dos estados, Israel y Palestina, que vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas en su resolución 1397 del 2002, e hizo suya la hoja de ruta del cuarteto Naciones Unidas, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea en la resolución 1515 del 2003. El Consejo recibe informes mensuales y celebra debates abiertos y periódicos sobre la cuestión palestina y tiene ante sí la solicitud de admisión de Palestina como miembro de las Naciones Unidas, presentada en 2011 por el presidente Mahmoud Abbas. En la resolución 2334 del 2016, el Consejo exigió que Israel pusiera fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento. Por supuesto, no se han hecho en estos últimos 8 años. Se han aumentado los asentamientos ilegales en la misma proporción que la segunda mitad del siglo XX. En promedio, un niño muere cada 10 minutos en Gaza. Es decir, en el tiempo que duren viendo este video, no importa la fecha, 6 niños palestinos habrán muerto. Habrán muerto no, habrán sido asesinados por Israel. No se debe blanquear el discurso. Nadie en ninguna parte está a salvo, afirmaba el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU lamenta la muerte de más de 100 trabajadores humanitarios en Gaza, el mayor número de fallecidos en un conflicto de su historia, pero no hace absolutamente nada. En el propio reglamento de la ONU en su creación, al igual que el de las Naciones Unidas, está hecho para no servir absolutamente para nada, puesto que responde única y exclusivamente a la voluntad de Estados Unidos. Veamos cómo veta una resolución. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelo-palestino. El texto propuesto por Brasil condenaba expresamente lo que definió como ataques terroristas odiosos del grupo Hamas, pero no reconocía el derecho de Israel a defenderse, como exigía Washington. La votación se saldó con 12 votos a favor, 2 abstenciones y la negativa de Estados Unidos, uno de los 5 miembros permanentes con poder de veto. Colegas, a Estados Unidos le decepciona que esta resolución no mencione los derechos de autodefensa de Israel. Al igual que todas las naciones del mundo, Israel tiene el derecho inherente de autodefensa, como se refleja en el artículo 51 de la Carta de la ONU. El lunes, el Consejo de Seguridad había rechazado otra resolución propuesta por Rusia que condenaba la escalada de violencia en Medio Oriente, pero no mencionaba a Hamas por su ataque sorpresa a Israel, que dejó al menos 1.400 muertos. Tristemente, muy tristemente, el Consejo fue una vez más incapaz de adoptar una resolución sobre el conflicto palestino-israelí. Una vez más prevalecieron el silencio y la inacción. Acabamos de ser testigos una vez más de la hipocresía y el doble rasero de nuestros colegas estadounidenses, que no se mantienen en sus principios en el Consejo de Seguridad. Realmente no querían que se encontrara ninguna solución aquí. El texto propuesto por Brasil enfatizaba que los civiles en Israel y el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este, deben ser protegidos de acuerdo a la legislación internacional. En marzo de este año, exactamente el 20 de marzo de 2023, en una presentación, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dice: el pueblo palestino no existe, es una invención. Digamos que ahí no hay sorpresa. Vemos que se presenta con los símbolos judíos. Entiendes como una limpieza étnica amparada por Dios. Pero ese no era el problema. En el atril aparecía un mapa. El mapa del Gran Israel. Es decir, borra Palestina, normal. Pero también se apropia de Jordania, parte de Arabia Saudita y parte de Siria. Ese es el plan Smotrich para el Gran Israel. El Confidencial publica un artículo que el propio Smotrich escribió en 2017. Para sus promotores es el plan definitivo, la única forma de acabar con el conflicto entre israelíes y palestinos, la denominada unidad nacional,
Una alianza política de radicales de derecha y ultranacionalistas ha diseñado un plan para anexionar Cisjordania que descarta la creación de un Estado palestino y promueve fomentar la salida de la población árabe con compensaciones para incentivar la migración a países vecinos. La hoja de ruta, diseñada por Bezalel Smotrich, polemista testaferro de la ascendiente derecha radical religiosa y diputado en el fragmentado Parlamento israelí por el Partido Hogar Judío, presenta una especie de ultimátum: rendirse o trasladarse a los palestinos. En las palabras del diario Haaretz, fue aprobada este martes por el Comité Central de Unidad Nacional durante una conferencia en la que estuvo presente el ministro de Agricultura, Uri Ariel, también miembro de Hogar de Judío, que lidera el ministro de Educación, Naftali Bennett. La aplicación del plan, explica Fult, pasaría por crear una nueva área en Cisjordania y otorgar a los palestinos que desean quedarse todos los derechos democráticos que existen en el Estado de Israel, excepto la posibilidad de votar en la Knesset, es el Parlamento. Con esto nos aseguramos de que no habrá intentos de acabar con el Estado de Israel, porque obtendrían la plena ciudadanía, afirma. Es una plena ciudadanía sin derecho al voto. Los aproximadamente 100 miembros de la Unidad Nacional votaron de forma unánime durante su conferencia por la adopción del plan definitivo. Recuerdan en el video pasado como vimos que la CPU de los jóvenes turcos hayan aprobado en su congreso el exterminio de los armenios, exactamente igual. Poco antes de la votación, el primer ministro Netanyahu, quien se ha opuesto públicamente a las propuestas de traslado para expulsar a los palestinos, saludó a los participantes a través de un video. Me complace escuchar que estáis dedicando debates de esta conferencia al futuro de la tierra de Israel, dijo. En el enreversado sistema político israelí, sostenido desde hace décadas por coaliciones, Hogar Judío se convirtió en pieza necesaria. Tras las últimas elecciones, después de que el Partido Laborista rechazase formar parte de la coalición de gobierno. El plan ofrece dos alternativas a los árabes de la tierra de Israel. Quienes renuncien por completo a sus aspiraciones nacionalistas podrán quedarse en Cisjordania y vivir como individuos en el Estado judío, aunque no tendrán derecho a voto. En segundo lugar, quien no acepte o no pueda abandonar sus aspiraciones nacionalistas recibirá nuestra ayuda para emigrar a los estados árabes vecinos. Los palestinos que se nieguen a aceptar estas opciones y recurran a la violencia serán firmemente neutralizados por fuerzas de seguridad, con una fuerza mayor que la empleada hoy en día. Según la hoja de ruta diseñada por Smotrich, el hombre que tachó el desmantelamiento de la colonia de Amona de violación brutal. Este hombre y su partido son piezas fundamentales en el gobierno de Netanyahu. Hay que aclarar que en un sistema parlamentario, a diferencia de un sistema presidencial, el gobierno lo forma directamente la idea que tiene la sociedad del mismo. Me explico. En Argentina ganó Milei, pero puede ganar una persona sin tener un apoyo en el Congreso como él lo tiene. Es decir, no podemos hablar que la sociedad se derechizó más de la cuenta, más de lo que estaba, y ahora quiere vender niños y vender órganos. En cambio, en Israel, los partidos que forman gobierno, todos ellos, tenían en su plataforma acabar con los palestinos. Y las protestas que hay en Israel contra el gobierno de Netanyahu no es porque esté exterminando a los palestinos. Le piden su renuncia por las fallas de seguridad del 7 de octubre. Bueno, Bezalel Smotrich, por cierto, también tenía claro desde hace años que los había que apoyar. A 2 años de formular su plan decisivo, en 2015, en un estudio de la Knesset, en una intervención, dijo literalmente que en el ámbito internacional, en el juego de la deslegitimación, la autoridad palestina es una carga y jamás un activo. Jamás habría sido un activo para estos sectores que ahora se echan las manos a la cabeza por los crímenes que efectivamente ha cometido Hamas. Pero según nos dicen, ellos sabían perfectamente que para poder defender abiertamente sus intereses, lo mejor era que creciera Hamas y que se fuera pagando la influencia de organizaciones laicas como las que tradicionalmente ostentaron más poder e influencia en esos territorios. Por eso la preservación del gobierno de Hamas en Gaza para estos personajes fue una de las prioridades para fortalecer la separación entre la Franja y Cisjordania. En 2018,
Netanyahu acordó que Qatar, ese país donde se celebró el año pasado el Mundial, transfiera millones de dólares anuales para financiar al gobierno de Hamas en Gaza. En febrero de 2020, el jefe del Mossad, Yossi Cohen, y un alto cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel visitaron Qatar para convencer a sus jeques de seguir financiando a Hamas. Esto lo reveló semanas después el que fuera canciller, ministro de Defensa y ministro de Finanzas de Israel, Avigdor Lieberman, ya lo mencionamos aquí con Sara. De pronto Netanyahu se erige como el defensor de Hamas, como si fuera una organización ecologista, dijo Lieberman, acusando a Netanyahu de someterse al terror. Y no es que esas acusaciones y esas críticas se hicieran desde la izquierda, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, pero nos aportan un dato más a toda esta historia de asistencia a Hamas por parte del Estado de Israel para que la única solución aceptable finalmente fuese la de las tierras de Israel solo para el pueblo judío. Tanto a nivel nacional, que es algo que, bueno, parece que ya tienen bastante hecho a juzgar por quiénes son los que gobiernan y los que son los más votados, como a nivel internacional, que esto sí es algo que hasta hace 10 días por lo menos pues parecía un poco más complicado. Y antes de finalizar, un último dato. En marzo pasado, Bezalel Smotrich provocó un escándalo diplomático entre Israel y Jordania al intervenir durante una conferencia desde una tribuna cubierta por un mapa del Gran Israel. El mapa obviamente no incluía a Palestina, porque en esa misma intervención Smotrich dijo que no existía tal cosa como el llamado pueblo palestino. El caso es que además de la totalidad de Palestina, ese Gran Israel incluía los territorios de Jordania, parte de Arabia Saudí, del Líbano y de Siria. La ola de indignación llegó enseguida y llegó incluso a Josep Borrell, imagínense, hasta el principal jardinero lo condenó. De manera que el gobierno de Israel se vio obligado a matizar que los discursos del ministro no representan al Estado. Meses después, en septiembre, mejoraron el tema cartográfico. Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, Netanyahu presentó un mapa del Nuevo Oriente Medio sin Palestina, con un Israel más grande, eso sí. Bueno, y el problema es que el plan de Smotrich no es precisamente una fantasía ideada por un lunático supervillano de película, sino una realidad que se está además implementando frente a nuestros ojos. Y la ONU, al igual que la Liga de las Naciones, miraba el genocidio que cometió el ejército de Mussolini en Etiopía. Solo mira. No más. Y ahora nos invita desde su página el 29 de noviembre a un evento que va a ser en su sede en Nueva York de 10 a 1, de Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, y nos muestra imágenes de la Nakba del 48 e imágenes de la Nakba del 23. Con la misma complacencia de las potencias, al final de cuentas a nadie le importan los niños palestinos. No son rubios, no son blancos, no tienen ojos claros, como los niños ucranianos. La Liga de las Naciones mira la agresión italiana a Etiopía de 1935, explosión del imperialismo fascista, y la prensa italiana la muestra como una gran victoria y como un ejercicio de civilización que no se pudo hacer en 1896. Haile Selassie, el emperador de Etiopía, cuyo nombre era Tafari Makonnen, llevó el Ras a ser presidente y al coronarse tomó el nombre. Haile Selassie, el león de Judea, el rey de reyes, la luz del mundo, se dirigió a las Naciones Unidas con estas palabras, perdón, a la Liga de las Naciones con estas palabras. No hay antecedentes de que ningún jefe de Estado haya hablado ante esta asamblea, pero tampoco hay precedentes de pueblos que hayan sido víctimas de tal injusticia y al mismo tiempo amenazados de abandono ante sus agresores. Jamás, hasta ahora, se había dado el caso de un gobierno que procediera al exterminio de un pueblo utilizando medios bárbaros, violando las más solemnes promesas hechas a todos los pueblos de la tierra de no usar contra seres humanos inocentes los terribles y dañinos gases tóxicos. Que hay que aclarar que la Fuerza Aérea Italiana, Etiopía no tenía Fuerza Aérea, lanzaba gas mostaza sobre la población civil. Los bombardeos sobre civiles los ensayó en Etiopía para después hacerlos en Barcelona y en Alicante durante la Guerra Civil Española. Aunque como los españoles, aunque rojos,
eran europeos, pues no se usaron armas químicas. Es mi deber informar a los gobiernos reunidos en la Asamblea de Ginebra, en tanto que responsables de la vida de millones de hombres, mujeres y niños, del mortal peligro que los amenaza, describiéndoles el destino que ha sufrido Etiopía. El gobierno italiano no ha hecho la guerra solo contra los combatientes, ha atacado sobre todo poblaciones muy alejadas del frente a fin de exterminarlas y aterrorizarlas. Pero el auténtico refinamiento de la barbarie consistió en llevar la devastación y el terror a territorios densamente poblados, a los puntos más alejados del frente. Su fin no era otro que el de desencadenar el terror y la muerte sobre la mayor parte del territorio vecino. Esta terrible táctica tuvo éxito. Hombres y animales sucumbieron. La lluvia letal que emanaba de los aviones hacía morir a todos aquellos que alcanzaba, con grandes gritos de dolor. Aquellos que bebieron aguas envenenadas o comieron alimentos infectados sucumbieron con terribles sufrimientos. Las víctimas de los gases italianos cayeron a miles. La guerra tuvo lugar en las condiciones atroces que he expuesto ante esta asamblea, en la desigual batalla entre un gobierno que tiene más de 42 millones de habitantes, que dispone de medios financieros, industriales y técnicos, que le permiten producir cantidades ilimitadas de armas mortales, y un pequeño pueblo de 12 millones de almas, sin armas, sin recursos, que cuenta solo con la justicia de la propia causa y de la promesa de la Liga de las Naciones. Esto perfectamente lo podría estar diciendo cualquier líder palestino ante las Naciones Unidas. Un bombardeo israelí a un hospital ubicado en la Franja de Gaza dejó por lo menos un saldo de 200 personas fallecidas, indicó el Ministerio de Salud de ese territorio palestino gobernado por el movimiento islamista Hamas. De 200 a 300 mártires perecieron en el bombardeo del hospital Ali Arab en la ciudad de Gaza y centenas de personas se hallan bajo los escombros, señaló el ministerio en un comunicado. La oficina de comunicación de las autoridades del enclave denunciaron un crimen de guerra. El hospital alberga a centenas de enfermos y heridos, así como a personas desplazadas por la fuerza a causa de los bombardeos, señaló el comunicado. Este ataque al hospital abrió nuevamente el debate sobre si el actuar de Israel está siendo justo. Por el ataque realizado durante este 17 de octubre, hasta la tarde de este martes, el ejército israelí no había dado a conocer su versión sobre lo ocurrido en el hospital, la cual fue solicitada por la agencia AFP. Unas 3.000 personas han muerto en los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza en el marco de las represalias adoptadas tras la incursión el 7 de octubre de centenares de milicianos islamistas que mataron a 1.400 personas y secuestraron a cerca de 200. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró el martes un duelo de 3 días en los territorios palestinos tras el bombardeo israelí que mató al menos a 200 personas en un complejo hospitalario de Gaza, según las autoridades locales. Otros, aparte del memorable discurso de el León de Judea, realmente cada Estado miembro ha considerado al agresor como si hubiera cometido un acto de guerra contra él. ¿Qué se ha hecho de las promesas que se me hicieron en octubre del 35? He notado con dolor, pero sin sorpresa, que 3 grandes potencias han considerado el pacto de la Liga de las Naciones como algo que no tiene ningún valor. Esas potencias, Francia y el Reino Unido, las encabezaban. Se habían comprometido a tomar la agresión sobre cualquier miembro de la Liga como una agresión a sus propios intereses. El gobierno etíope nunca esperó que otros gobiernos derramaran la sangre de sus soldados para defender el pacto de la Liga de las Naciones, cuando sus propios intereses no han estado amenazados. Los guerreros etíopes solo pidieron medios para defenderse. En muchas ocasiones yo he pedido ayuda financiera para la compra de armas. Esa asistencia ha sido constantemente negada. ¿Cuál entonces en la práctica es el significado del artículo 16 del pacto y de la seguridad colectiva? Recordemos que lo mismo le pasó a la República Española. No solo vieron cómo los mismos fascistas italianos y los nazis ayudaban al ejército de Franco al exterminio, sino que además le bloquearon la posibilidad de armarse a la República. Y eso que era democrática.
Yo había puesto todas mis esperanzas en el mantenimiento de este compromiso. Afirmo que la cuestión, hoy a examen ante la Asamblea, es mucho más amplia. No se trata solo de emitir un juicio sobre el problema de la agresión italiana. Es un problema de seguridad colectiva, de la propia existencia de la sociedad de las naciones, de la confianza de los estados en los tratados internacionales, de la promesa hecha a las pequeñas naciones de que su integridad e independencia serán respetadas. Se trata de una elección entre el principio de igualdad entre los estados o de la imposición de las pequeñas potencias de vínculos de vasallaje. En una palabra, es la moralidad internacional la que está en juego. ¿Acaso las adhesiones a los tratados internacionales solo valen cuando las potencias firmantes tienen intereses personales directos e inmediatos? Tal cual como pasa ahora. Estos organismos internacionales solo sirven para que queden discursos memorables como este de Tafari Makonnen, descendiente directo de la unión del rey Salomón y la reina de Saba. Y no más. De la ONU nos queda el discurso de Salvador Allende en el 72, el de Nikita Khrushchev, el de Fidel Castro, el de Ernesto Guevara, incluso el del presidente Petro en este año. Pero de resto, absolutamente nada más. Enorme rastro de destrucción en el corazón del campo de refugiados más grande de Gaza es lo que dejó un fuerte bombardeo israelí en Jabalia, al norte de la franja. En las imágenes de redes sociales y agencias de noticias se evidenciaron varios cráteres por el impacto de las bombas que derribaron edificios residenciales en una zona densamente poblada. Paramédicos aseguraron que nunca habían visto cuerpos tan quemados y fragmentados, mientras que algunos residentes rebuscaban con sus manos entre los escombros para hallar supervivientes. Y el gran Haile Selassie seguía iluminando al mundo. Aparte del reino del Señor, no hay en la tierra ninguna nación que sea superior a otra. Y si ocurre que un gobierno fuerte encuentra la manera de destruir con impunidad a un pueblo débil, entonces es el momento de que los pueblos débiles recurran a la Liga de las Naciones para que dictamine con toda libertad. Dios y la historia recordarán su juicio. He oído afirmar que las insuficientes sanciones hasta ahora aplicadas no han alcanzado su objetivo. En ningún momento y circunstancias, unas sanciones deliberadamente insuficientes e intencionadamente mal aplicadas hubieran podido parar al agresor. Cuando Etiopía pedía, como pide ahora, que le fuera concedida ayuda financiera, se trataba quizás de una medida imposible de aplicar. ¿Acaso la ayuda financiera de la Liga de las Naciones no había sido concedida en tiempos de paz y justamente a dos países que en este caso han rechazado aplicar las sanciones contra el agresor? Ante las numerosas violaciones por parte del gobierno italiano de todos los tratados internacionales que prohíben el uso de las armas y de métodos de guerra bárbaros, hoy se ha tomado la decisión de levantar las sanciones. ¿Qué significa en la práctica esta decisión sino el abandono de Etiopía en manos de su agresor? En la misma víspera del día que yo estaba a punto de intentar un esfuerzo supremo en defensa de mi pueblo ante esta asamblea. ¿Al gobierno palestino ni lo dejan hablar en las Naciones Unidas? Imagínense por un momento que de algún modo pudiera conseguir financiación para comprar armas y defenderse de Israel, ¿lo dejaría? En cambio, las armas llegan a raudales a Ucrania, son blancos, son rubios y son de ojos verdes y son europeos. En términos prácticos, y si vamos al detalle, lo analizaremos en el siguiente video. Las personas los judíos que emigran a la Palestina británica eran europeos askenazíes, por ello blancos, ojos claros, rubios. Entonces hay afinidad, mientras los palestinos son más del genotipo que estamos viendo en la imagen de este hombre moreno.
bajo, cabello negro. ¿Esta iniciativa no priva acaso a Etiopía de una de sus últimas posibilidades de obtener la ayuda y la garantía de los Estados miembros? ¿Es quizás esta la pauta que la Liga de las Naciones y cada uno de los Estados miembros deben esperar de las grandes potencias cuando éstas afirman su derecho y su deber de liderar las acciones de la Liga? ¿Enfrentados por el agresor frente a los hechos consumados, van a sentar a los Estados el precedente de inclinarse ante la fuerza? Pues sí, la ONU hace exactamente lo mismo que su predecesor, la Liga de las Naciones, y sirven exactamente para lo mismo. Y lo más probable es que tendrá el mismo final. Quiero que veamos ahora un vídeo de un presentador israelí, se llama Shai Goldon, de Canal 14, que amenaza directamente al mundo y de que nos advierte que Israel lo que pretende es conquistar el mundo, y no es broma. Escuchen. אנחנו באים, אנחנו באים, אנחנו באים לעזה, אנחנו באים ללבנון, אנחנו נבוא לאיראן, אנחנו נבוא לכל מקום. תביאו בחשבון כמה אנחנו הולכים להרוג מכם וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1300 האנשים שרצחתם, שדדתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא, למקרה שאתם מבולבלים. אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשרי, אפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים להריב עם ארצות הברית, ומוכנים להריב עם כל העולם ואחותו. כמה שנצטרך עד שכולכם, כולל כל התומכים שלכם, תעלו לפגוש את אללה, אנחנו נהרוג. שיהיה ברור, שיהיה ברור, זה המצב בישראל, זה הסנטימנט. אז תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד. להשמיד. תעבירו את זה, תריצו את הסרטון הזה, שיראו כל החברים שלכם. El discurso termina con unas reflexiones bien bien importantes. Yo renuevo mi protesta en contra de las violaciones de los tratados de los que el pueblo etíope ha sido víctima. Yo declaro ante el mundo entero que el emperador, el gobierno y el pueblo de Etiopía no se inclinarán ante la fuerza, que ellos mantendrán sus reclamaciones, que ellos utilizarán todos los medios a su alcance para asegurar el triunfo de la razón y el respeto al pacto fundamental de la Liga de las Naciones. Yo pregunto a las 52 naciones que han prometido al pueblo etíope ayudarlo en su resistencia al agresor, ¿qué están dispuestos a hacer por Etiopía? Y aquellas grandes potencias que han prometido la garantía de seguridad colectiva a las pequeñas naciones sobre las que pesa la amenaza de que algún día puedan sufrir el destino de Etiopía, yo pregunto, ¿qué medidas piensan tomar? Que hay que hacer otro paralelo entre el genocidio que estamos viendo ahora. Las potencias europeas hoy le envían armas a Israel. En ese momento las mismas potencias europeas permitían el uso de ferrocarriles por sus colonias de transporte de tropas y de armas italianas, pero impedían la llegada de cualquier ayuda a Etiopía. Exactamente igual a lo que pasa hoy, que se prohíbe cualquier ayuda a Palestina. Y esta reflexión. Representantes del mundo, yo he venido a Ginebra a descargar en medio de vosotros el deber más doloroso de un jefe de Estado. ¿Qué respuesta debo llevarle de regreso a mi pueblo? ¿Qué respuesta el mundo le da hoy al pueblo de Palestina? ¿Qué respuesta le da hoy a los niños de Palestina? ¿Que no son humanos? ¿Que mejor matarlos antes de que lleguen a una mayoría de edad en que puedan combatir? ¿Que mejor exterminarlos? ¿Que se olvide de su paso por el mundo? ¿Que siempre se hable de que esa tierra nunca tuvo a ningún musulmán, a ningún gazatí? Que siempre fueron judíos, que siempre fueron blancos, que siempre fueron rubios, que siempre tuvieron ojos claros. Será muy difícil entender por parte de los historiadores en 90 años
igual que es difícil entender ahora el genocidio etíope, con la complacencia del mundo. En 90 años dirán cómo dejaron exterminar un pueblo, y la respuesta será exactamente la misma a la que hoy preguntamos o hoy damos a los sobrevivientes de Etiopía, porque Gran Bretaña, que era la dueña del mundo en ese momento, lo permitió, lo autorizó y le convenía. Y en 90 años dirán, porque Estados Unidos lo permitió, lo autorizó y le convenía. El ejemplo más sencillo de esto, más claro, es Sudáfrica. En los 80 se sabía que la apartheid estaba mal, claro que sí. En los 80 se sabía que estaba mal que Nelson Mandela estuviera en la cárcel, por supuesto. Pero a Estados Unidos le interesaba tener su base y sus tropas para controlar el avance del comunismo a partir de Angola. Con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, milagrosamente se despertaron y se dieron cuenta que el apartheid no era un buen sistema, que se estaban violando derechos humanos, que Estados Unidos no debía mantener relaciones con países que violan los derechos humanos. Simplemente dejó de estar en su interés. Ahora, ¿cuándo será que Israel deje de estar en el interés de Estados Unidos y las potencias europeas? Acompañemos la reflexión de Noam Chomsky, con la que los dejo. Y nada, por favor, agradecerles llegar hasta acá. En el tiempo que llevamos, no olviden que han muerto 6 niños palestinos, perdón, han sido asesinados por el ejército de Israel 6 niños palestinos. Suscribirse al canal, darle like al video, distribuirlo en redes sociales y hacer algo, no sé qué, por Palestina. Well, there's a history, and a very interesting one. It actually goes back a long time. One thing to remember is that Christian Zionism is a very powerful force, which goes back long before Jewish Zionism. In England, particularly, Christian Zionism was a powerful force among British elite. It's part of the motivation for the Balfour Declaration and for Britain's support for Jewish colonization of Israel. Remember, the Bible said, same in the United States. Woodrow Wilson was a devout Christian who read the Bible every day. So did Harry Truman. In the Roosevelt administration, one of the leading officials, Harold Ickes, once described the return of the Jews to Palestine as the greatest event in history. These are deeply religious countries in which the biblical commands, so-called, are taken quite literally. There are also significant geostrategic facts. And you go back to 1948, there was actually a split between the State Department and the Pentagon in the United States over how to react to the new state of Israel. The State Department was not committed strongly to Israeli conquest, the establishment of the state, and was concerned about the refugee. It wanted an implementation of the refugee problem. The Pentagon, on the other hand, was very impressed with Israel's military potential. The Israeli military success, if you look back at the internal record, declassified, the Joint Chiefs of Staff described Israel as the second largest military force in the region, after Turkey, and a potential base for U.S. power in the region. That continued, can't run through the whole record, but in 1958, when there was a serious crisis in the region, Israel was the only state that strongly cooperated with Britain and the United States, and it won plenty of support from the governments and the military for that reason. 1967 is when the current relations with Israel were pretty much established. Israel performed a major service to the United States by destroying a secular Arab nationalism, a major enemy of the United States, and supporting radical Islam, which the U.S. supported. And it continues right until the present. One of many signs of how Israel is regarded as essentially a military offshoot of the United States. Very close intelligence relations that go way back. Many other connect. And the media tend to take up to support the policy of the government with very few kind of little questioning around the edges, but basically.
البحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار تسال سأقاوم الحق سلاحي فرقاوم أنا فوق جراحي سرقاوم حتى لن أستسلم لم أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا البحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم